Padre Juan. Buenos días, Ann. ¿Cómo vas, pequeña? Bien. Ya veo que lees la noticia. Sí, pero esto no son cosas para ti. Sé lo que ocurre. ¡Susan! Es la verdad. ¿Quién te habló de esto? Las niñas se enteran de todo. Sí, ya veo. Incluso de estas brutalidades cometidas por algún anormal. Si no debo oír eso, ¿por qué no nos vamos? Perdónela, estos días está imposible. Un momento. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Ahora vuelvo. ¿Es cierto que tú no puedes mentir? No, ni tú tampoco. Pero los curas menos. Sí, claro. Entonces, si te hago una pregunta, me tendrás que responder. Si puedo, naturalmente que sí. Puedes. Naturalmente que puedes. Y si no lo haces, es porque no quieres. Hazme la pregunta. ¿Los curas tienen eso que tienen los demás hombres? ¿A qué te refieres? Al sexo. ¿Pero quién te habla a ti de esas cosas? Respóndeme, ¿lo tienen o no? Son iguales que todos los hombres. Entonces tendrás amigas, ¿verdad? ¿Pero qué manera de hablar es esa? No quieres contestar. Son cosas que ya irás aprendiendo. Debemos reprimir nuestros deseos. ¿Tú también? Sí. Entonces es que eres un imbécil y un cobarde. ¿Qué le has dicho al padre? Contéstame. ¿Y a ti qué te importa?